Ha llegado a nos la grata de que los fieles acuden suplicantes y de continuo a venerar la devotísima imagen de la bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo, que es la principal joya de la iglesia de sus hermanos descalzos de la ciudad de San Fernando, diócesis de Cádiz, y a fin de que quede imperecedero recuerdo de tan gran devoción, nuestro amado hijo, el actual prior de los carmelitas descalzos del mismo lugar, el capitán general del departamento marítimo, el alcalde con el excelentísimo ayuntamiento y demás autoridades, la junta de gobierno de la piadosa hermandad de Nuestra Señora del Carmen y el presidente de la Sociedad de Fomento y Defensa de San Fernando, que consta principalmente de obreros e industriales unánimemente. Con humildes súplicas nos han pedido la gracia de la coronación pontificia para la expresada imagen. Y nos, por el profundo amor que profesamos a la bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo, en cuya cofradía fuimos inscritos desde nuestra infancia, con verdadera complacencia decretamos que se lleven a efecto estas preces elevadas a nos, con la recomendación del venerable hermano Tomás Díez Gutiérrez, obispo de Cádiz. Por lo cual, oído también el parecer de nuestro hermano Clemente de la Santa Romana Iglesia, cardenal Micara, obispo de Velletri y prefecto de la Sagrada Congregación de Ritos, teniendo en cuenta todas las circunstancias con madura y cierta deliberación y con nuestra autoridad apostólica en virtud de estas letras, encomendamos al mismo obispo de Cádiz para que el día que él determine, después de la misa solemne y guardadas las prescripciones litúrgicas en nuestro nombre y con nuestra autoridad, proceda a la solemne coronación con diadema de oro de la imagen de Nuestra Señora la Virgen del Monte Carmelo, que se venera en la iglesia de los carmelitas descalzos de la ciudad de San Fernando. Y nos confiamos que estas solemnidades han de redundar en bien de la religión y fruto espiritual del pueblo, y de igual modo esperamos que los fieles cristianos de la misma ciudad y aun de toda la diócesis se han de estimular a venerar y amar cada vez más a la Madre de Dios, sin que nada obste en contrario. Dado en Roma, junto a San Pedro, bajo el anillo del pescador, el día 7 de junio de 1950, decimosegundo de nuestro pontificado, Pío XII, Pontífice Máximo.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El amor de Dios, depositado en la Virgen María, esté con todos vosotros. En el día importantísimo para nuestra patria, en el día en que, asociado a nuestra historia, nuestros conciudadanos ponen su confianza en la Virgen del Pilar, nosotros recordamos la coronación de la Virgen del Carmen, que hacía, creo que 71 años, puso aún más de manifiesto que Dios está entre nosotros, que el pueblo de San Fernando confía a la Virgen del Carmen su brújula, su orientación, su camino. Para que nada en nuestra alma dificulte el poder recepcionar la palabra del Señor, comenzamos pidiendo perdón por nuestros pecados. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Oremos. Dios todopoderoso y eterno, que en la gloriosa madre de tu Hijo has concedido un amparo celestial a cuantos la invocan con la secular advocación de Nuestra Señora del Carmelo. Concédenos por su intercesión fortaleza en la fe, seguridad en la esperanza y constancia en el amor. Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Después de que Jesús fue levantado al cielo, los apóstoles volvieron a Jerusalén, desde el monte que llaman de los Olivos, que dista de Jerusalén lo que se permite caminar en sábado. Cuando llegaron, subieron a la sala superior, donde se alojaban Pedro y Juan y Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago el de Alfeo y Simón el Zelotes y Judas el de Santiago. Todos ellos perseveraban unánimes en la oración, junto con algunas mujeres y María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Palabra de Dios. El Señor me ha coronado sobre la columna, me ha exaltado. El Señor me ha coronado sobre la columna, me ha exaltado. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida, ¿quién me hará temblar? El Señor me ha coronado sobre la columna, me ha exaltado. Si un ejército acampa contra mí, mi corazón no tiembla. Si me declaran la guerra, me siento tranquilo. El Señor me ha coronado, sobre la columna me ha exaltado. Una cosa pido al Señor, eso buscaré: habitar en la casa del Señor por los días de mi vida, gozar de la dulzura del Señor contemplando su templo. El Señor me ha coronado, sobre la columna me ha exaltado. Él me protegerá en su tienda el día del peligro. Me esconderá en lo escondido de su morada. Me alzará sobre la roca. El Señor me ha coronado, sobre la columna me ha exaltado. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo,
Mientras Jesús hablaba a la gente, una mujer del gentío levantó la voz y dijo: Bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Pero él dijo: Mejor, bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Queridos hermanos sacerdotes de la Orden Carmelita, especialmente Emilio, compañero como párroco, hermano mayor y junta de gobierno de la Venerable y Real Hermandad de Nuestra Señora del Carmen Coronada, representantes de la Corporación Municipal, autoridades militares, miembros del Consejo de Hermandades y Cofradías de San Fernando, representación de las hermandades de nuestra villa, miembros del Carmelo Seglar, como no, que creo que están por ahí, la Salinera, hermanos cristianos de San Fernando. He tenido una tentación muy grande de decir el nombre directamente del hermano mayor, porque nadie dice el nombre entero ni el otro apellido, y digo, hombre, que el hombre por lo menos luzca aquí, ¿no? Celebramos, como hemos dicho al comienzo, la coronación de la Virgen del Carmelo en nuestra ciudad. La corona, el hecho de la coronación, es un hecho antiguo. Nosotros estamos más acostumbrados a asimilar la corona con algo novedoso en nuestras hermandades, a veces con la realeza, en historias incluso desde la Edad Media. Pero coronar a alguien es un gesto antiguo, incluso de lo que denominamos de una manera un poco global prehistoria. Cuando alguien hacía algo por su pueblo, algo que comprometía su vida, algo que hacía que controlase sus instintos, sus fuerzas, sus sentimientos, para dirigirlos hacia un bien común. Su gente, su linaje, su raza, su tribu, colocaban algo en su cabeza, normalmente, como digo, en tiempos tan antiguos, algún exorno floral. Iba a la cabeza porque para los antiguos eso significaba que la inteligencia, el espíritu, lo racional, había podido con lo que sería la barbarie y actuar de una manera desaforada. Iba a la cabeza porque para ellos ahí estaba el espíritu, algo que venía también de arriba. De hecho, se ponía una corona para que la persona, en cierto modo, se viese también más alta, como alguien que reconocemos que ha mirado de una manera más trascendente que nosotros. Y así, primero con coronas de ramas de árboles, luego florales y especialmente mejor compuestas, hasta llegar a las coronas que eran doradas, que para los antiguos, la luz, el reflejar la luz, que no era evidente, no es como nosotros, ¿no? Tenemos luz eléctrica en todo momento. La luz que despedía la corona recordaba también que había un impulso divino en la persona que era coronada. Había algo trascendente en quien de alguna manera mirábamos hacia arriba porque su valor, su corazón, su fuerza estaba para todos nosotros. Y así hay una tendencia también en nuestra sociedad a hacer grande a quien nos ha hecho grande a nosotros. Yo vengo de Gallinera, vengo de una parroquia que es uno de los garajes o hangares más bonitos de toda la isla, pero nosotros le llamamos tradicionalmente la Catedral del Buen Pastor. Allí estamos los Sagrados Corazones, pero a nadie se le olvida que fueron los hermanos carmelitas los que realmente mantuvieron la fe allí cuando no había tanta casa, cuando había mucha chabola, cuando se celebraba la misa en una salina que sacaban alguna mesa,
alguna cuestión y que siempre los hermanos carmelitas y la gente que iba con ellos fueron los que a gente que estaban allí fuera, ¿no? Todavía hay gente en Gallinera que dice, voy a San Fernando cuando viene para acá, ¿no? Pues esa gente nos recuerda siempre que uno acaba de empezar y que a uno le corona también el pasado noble de las personas que estaban ahí. Y por eso venir a esta casa, venir, por decirlo así, llamado por la Virgen del Carmen, es para nosotros un honor y también un signo de humildad. La Virgen fue allí, al hangar, a la Catedral del Buen Pastor. Fue allí hace unos años, hace más de una década. Yo no recuerdo muy bien qué era, pero había una celebración de la Virgen, algún centenario sería. Y la Virgen tuvo a bien venir al Buen Pastor. Para venir al Buen Pastor, y más si quieres celebrar la Eucaristía, tienes que agacharte mucho, porque no se cabe si eres muy alto. A la Virgen hubo que quitarle la corona, hubo que bajarla muchísimo, incluso dentro, pasando la puerta, tampoco la pobre cabía entero. Alguien le quitó la corona como cuestión funcional y se hizo un silencio muy grande. La colocaron en su sitio, pero en el intermedio de ir a la puerta, a lo que nosotros llamamos altar, más o menos, alguien con unas cuantas flores de las que traía en la parihuela y allí en el barrio se dice ahí, con unos rematojos de allí de los esteros, trenzó como una especie de corona floral y se la puso. Y todo el mundo aplaudió. No solo aplaudió, sino que se emocionó la gente muchísimo. Porque era algo así como decir, para nosotros no es solo una imagen, sino que es lo que nos hace mirar hacia arriba, lo que nos corona, lo que tira de nosotros para no hacer algo vulgar, para no tener una existencia mediocre, para levantarnos incluso cuando estamos bajo cero. Y por eso aquella sencilla corona que respetaba la que en ese momento no podía llevar, pero que todos conocíamos, nos hizo emocionarnos, pero decir, hacia arriba queremos ir. ¿Qué es lo que hacemos cuando tenemos una coronación? En nuestro caso, podemos coronarla porque a la Virgen se le corona desde arriba, se le corona desde abajo y se le corona porque ella misma lo mereció. Se le corona desde abajo porque, como digo, y con la anécdota que os acabo de contar, para mucha gente la Virgen del Carmen en nuestra ciudad y en mi barrio, pues sabemos bien que hace de brújula cuando la gente está perdida, no solo en el mar, sino cuando en el fondo tu corazón y tu carne y tu espíritu y tus acciones están en unos vericuetos que no te aclaras. Y necesitas mirar donde luce el oro de la Virgen. Así fue también en su coronación. Juan José Ruiz Picharte, hermano mayor de aquí, no el Juan José Picharte nomás, me contaba que esta semana mismo con el grupo de infancia había una niña, que se la debe saber toda, pero que describió perfectamente la corona. Juanjo le pregunta, bueno, ¿y tú cómo te sabe todo esto? ¿No? Y le cuenta, creo que su abuela, su abuelo, no lo sé, colocó algunas de sus joyas que le hacían falta para vivir ahí y sabe dónde está lo suyo. Así Juanjo me contó también, y se pueden ver en vuestras crónicas, como además de alguna gran aportación, mucha gente en tiempos de carestía, en tiempos recios, en tiempos en que la gente no tenía tanto, se quitaba algo valioso de lo suyo, de su boda, de su familia, de alguna cuestión, para que coronase a la más alta en su corazón, que era la Virgen, para que en cierto modo también la Virgen fuese más alta para el resto de los vecinos de la villa de San Fernando. Hubo mucha gente que hoy día parece raro que se quitó lo valioso porque no lo era en sus manos y sí lo era donándolo y donándolo a la Virgen para que otros lo vean. Hoy día eso es raro. Hoy día calculamos, vemos que es más útil, que es más sabroso y a veces las hermandades y cofradías en San Fernando especialmente y la Virgen del Carmen desde hace tantísimo tiempo nos pone de manifiesto en gestos, en símbolos, en objetos materiales, que a veces eres más grande cuando pierdes.
que a veces si uno no es tonto, una madre se corona cuando se desgasta y se abaja. Un padre se hace alguien fuerte cuando en el fondo desaparece en el trabajo cotidiano de todos los días. Un amigo es grande en ti cuando te acompaña en cualquier jaleo y está contigo. Hoy día calculamos demasiado. Nos parece una tontería que hagamos un exceso para remarcar cuáles son nuestros valores. Pero quien tiene pasión por Dios y en este caso por la Virgen, pero quien tiene pasión por la vocación sacerdotal, religiosa, laica, sabe que tiene que entregar no mucho. Quien entrega mucho todavía no se ha entregado. Tiene que entregarlo todo. Y por eso a veces el oro, que desde muy antiguo también prehistóricamente era el metal que no se deformaba, que no cambiaba, nos corona. Por eso la Virgen es coronada, como decimos, desde abajo, también por vosotros. La Virgen es coronada y podemos decir que es coronada porque lo corona el Señor y lo que le celebramos en la Asunción de la Virgen y en la fiesta asociada a ella de la coronación de la Virgen es que Dios nos marca como ella es la perfecta creyente que viniendo del suelo sube al cielo porque es portadora de lo divino. Y eso que ella hace de manera eminente es también el camino para nosotros. Y por eso Dios la corona a ella. Y nosotros más bien lo que hacemos en estas coronaciones, en esta devoción, es reconocer lo que Dios antes ya vio. Pero Dios respeta la libertad de las personas. Y por eso, en su libertad, que es ya un don de Dios, María hace lo único que puede engrandecer la libertad, que es despojarse de sí misma para amar. Y en la lectura que hemos escuchado, que se nos ha leído en la primera lectura, es una escena que en El Buen Pastor hemos contemplado muchas veces. La corona de la Virgen, los apóstoles, que nos representan a todos nosotros. Pero en esta escena y en una pequeña mención en los Hechos de los Apóstoles anterior, a veces no nos damos cuenta de cuál es la corona de esta mujer. Va a rezar, dice la tradición, a lo que fue el cenáculo. Ciertamente que los apóstoles tienen una intuición, un barrunto de la resurrección de Cristo. Y la Virgen se va al cenáculo a rezar con estos santos apóstoles, que eran unos canallas, unos traidores. Siempre digo, mi madre me quiere mucho, a mis hermanos, a los amigos, la gente de las parroquias que yo he pasado, los quiero un montón. Como se entere que a su niño hay alguien que le tiene envidia, que le ha hecho algo malo y tal, le hace la cruz, se acabó. Además ya le puedo decir, no mamá, eso fue un momento, tranquila, que no pasa nada, nada. Ese tío, cuidado con ese tío, no hay manera, ¿no? Mi madre, que me quiere mucho. La Virgen no. La Virgen va a un sitio donde probablemente aún quede algún plato de la última cena de mi niño. Probablemente quede algún trapo que sirvió como mantel de donde mi niño dejaría sus migajas. Estos que eran sus amigos, no los fariseos, no los otros, no, sus amigos, los que comparten con él las cosas. Esta gente lo dejó solito. Esta gente lo traicionó, lo negó. La Biblia nunca ha quitado, ni los primeros apóstoles quitaron de la Biblia los propios pecados de ellos. Y esta gente fueron un canalla con Jesús. Hombre, que Pilato se lo quitó de en medio, que los judíos que veían que aquello temblaba se lo quitaron de en medio. Pero ¿y mi amigo? Y la Virgen va allí, a sentarse allí, a tener que ajustar su corazón, su rabia. Hoy día diríamos su justicia como persona y también como mujer. Y en vez de invocar la justicia, su ira, su rabia, su enfado y en el fondo su propio derecho, que lo tenía porque era madre de ese hijo,
se lo traga. Y rezo con ustedes, que es para pegaros un guantazo. Eso es como dijimos al principio, que reprimo mi instinto y mi fuerza, que no me dejo llevar por la pasión de mi corazón, por mis sentimientos, y que pongo mi fe, mi inteligencia, para ser de verdad madre, no solo de Cristo, sino de la Iglesia, que es lo mismo. Como muy bien sabrán, unos familiares con otros, unos padres con sus hijos, a veces una pareja con otro, como uno invoque siempre su justicia, te va a durar poco la pareja y los amigos y la amistad. A veces, para que la vida salga para adelante, uno tiene que tragar mucho. Y no es que se callen los conflictos ni los problemas, es que cada cosa tiene su momento. Es que no interesa ganar, sino convencer. Y no interesa que mi derecho salga antes, sino que la vida, y en este caso la vida de la Iglesia mundial, salga para adelante. Y como tiene que hacer muchas personas que aman de verdad. Recemos por Dios y porque seamos hermanos. Por eso, la Virgen también hizo de su corona no solo el oro, sino nuestro pecado. Llevó sobre su cabeza nuestro mal. Hizo que su historia, que parecía maldita, porque es la de una madre sin su hijo que han matado los que están aquí sentaditos, fuese sin embargo una obra de gracia. Y su corona, como aparece en la lectura que acabamos de escuchar, su corona, estos santos traidores. Todos ellos, todos los apóstoles, murieron luego como mártir, cada uno sin sus amigos, cada uno en una punta del mundo. Pero alguien primero les amó, les salvó, les perdonó. La Virgen María. Y hizo con eso su corona. También tu corona tiene que ver con que le des tu vulnerabilidad y tus pecados a la Virgen, a la Madre de Dios. También tú puedes ser como una partecita de la corona. Si no permites que el mal, incluso el mal que tú has hecho, sea más fuerte que el amor que Dios te tiene, el amor que la Virgen reluce. También tú perteneces a la corona de la Virgen y por tanto de Dios, si antes de pensar en tu justicia, que no debes olvidarla, pero antes de ponerla por delante, pones por delante tu amor. Y no porque sea tu amor, sino porque Dios es quien más te quiere. La Virgen quien más te orienta. Su presencia y su corona quien más te guía y reluce por ti. Ojalá sepamos querer, porque la corona no está terminada, falta la joya de tu corazón. Por intercesión de María, Señora del Carmelo, Madre de nuestro Señor Jesucristo, dirigimos nuestra oración. Madre, para que todos sus miembros se vuelvan constantes a la gracia de Dios, haciendo así un verdadero faro para el mundo. Roguemos al Señor. Madre, hoy pedimos a tu Hijo por los hombres y mujeres que dedican su vida al Carmelo Descalzo, en especial por nuestra comunidad de frailes y madres carmelitas descalzas de nuestra ciudad, para que pronto vea en los altares a la hermana Cristina de Jesús Sacramentado.
Roguemos al Señor. Madre, te pedimos a tu Hijo por España, por sus gobernantes, por nuestro ejército, en especial por la Armada, para que Dios nuestro Señor los proteja todos los años. Señor. Madre, pedimos a tu Hijo por la ciudad de San Fernando, que tiene como patrona para que busque justicia y paz. Roguemos al Señor. Endura, perdón, el que ama. Para que se cumpla la promesa hecha de los justos y los santos. Roguemos al Señor. Madre del Carmen, hoy nos reunimos para pedir por todos los presentes la luz para el mundo. Roguemos al Señor. Conocen mejor qué es lo que nos conviene para aprender a amar. Escucha nuestras peticiones, pero dispón sobre todo nuestro espíritu para hacer tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios Todopoderoso y Eterno, que hiciste brillar sobre nosotros la luz de la fe, haz que los dones que ahora te presentamos y las súplicas que te dirigimos nos consigan, por intercesión de la Madre del Carmen, permanecer firmes en la fe y generosos en el amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Verdad es bueno darte gracias, Padre, por todas las maravillas, por todo lo que has hecho en la Virgen, Madre de tu Hijo, con nosotros. Ella concebida sin pecado no fue contaminada por la corrupción del sepulcro, pues siendo intacta en su virginidad, gloriosa en su descendencia y triunfante en su asunción, fue madre de Cristo, fue madre de la Iglesia, iluminó a las gentes y es esperanza de los fieles y de los vecinos de San Fernando, gozo de nuestro pueblo. Por eso, al celebrar este aniversario de la coronación de la Virgen del Carmen, te alabamos con los ángeles y arcángeles, con todas las personas que han sido fieles en lo pequeño y están al lado de Dios y los santos. Junto con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Thank you.
Santo eres en verdad, Padre. Tú eres la fuente de la vida, la fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptado, tomó un pan, dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, cuando se terminaba aquella su última cena, rodeado de aquellos amigos traidores, les pidió no obstante a todos que bebieran de su propia copa, dio gracias y la pasó diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de amar y servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Rafael y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, Nuestra Señora del Carmen, con su glorioso esposo San José, nuestro patrón, con los apóstoles y los mártires, con nuestros santos padres, Teresa de Jesús, Juan de la Cruz, con los beatos mártires carmelitas descalzos de Toledo, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. La Virgen María fue siempre dócil a la palabra de Dios. Aceptó esta oración tan pequeña, dicen que la más pequeña de las oraciones de las religiones. Nosotros nos fiamos de la fuerza de su fe
y de que creemos en Jesucristo, su Hijo y nuestro Salvador. Como corona de la Virgen que queremos ser, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos. Líbranos de todos los males, Padre, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, tú dijiste a los apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con vosotros. Nos deseamos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor.
Oremos al Señor. Oh Dios, que de modo maravilloso multiplicas tu presencia en medio de nosotros, al darte gracias por este sacramento con que nos has alimentado, te rogamos nos concedas, por intercesión de la Virgen del Carmen, llegar a contemplarte eternamente en el cielo. Nuestro Señor. Amén. Quisiera dar las gracias, uno, a la comunidad de los carmelitas, no solo por dejarnos estar aquí, sino porque han conocido a muchos frailes de muchas maneras, pero en el fondo a San Fernando les debe mucho a esta orden. Y por eso se lo agradecemos. La hermandad, por fin, el mecánico de Gallinera. Máximo queda uno de sí. Pero gracias por invitarnos a casa y además han venido también alguna gente de la parroquia y os lo agradecemos también, ¿no? Gracias a la Corporación Municipal y de los cuerpos de orden. Es muy importante en la vida y en la vida democrática poner lo institucional antes que lo personal. Es una forma, puede parecer fría, puede parecer institucional, pero es una forma de saber convivir, de saber estar, de saber respetar cada cosa. Y los que estáis aquí, institucionalmente, pero libremente, es de construir San Fernando y España. Y os lo agradezco. Maravilloso. No todo el mundo lo interpreta igual. A todos por venir. El Señor esté con vosotros. Padre, Hijo y Espíritu, descienda sobre vosotros. Amén. Podemos ir en paz.